¡No! ¡No, Escaleo! ¡Es Escaleo! ¡Se escapa! ¡Alto! ¡Iguanas rodantes! ¡Escaleo incrementó el tamaño de mi walkie-talkie por un factor de 2! Y ahora es demasiado grande para sacarlo de la funda. Este es un trabajo para Lola Escala. ¡Oh, oh, oh! Janice me mandó un mensaje. Dice que Matt dice, que Ellie dice, que Garrett dice, que Pamela dice, que James dijo que le gustó y que quiere saber si él me gusta a mí. ¡No me digas! ¿Qué vas a hacer? No sé. Bueno, voy a mandarle un mensaje para decirle a ella que le diga a él, que le diga a ella, que le diga a él, que le diga a ella, que le diga a él que también me gusta. ¡Oh, cómo detesto los mensajes de texto! ¡Les daré una lección! ¡Escaleo! ¡Caray! ¡Mira mis dedos! ¡No puedo escribir en el celular! ¡Es imposible! ¡Janice está esperando mi respuesta! ¡No puedo presionar los botones! ¡Oh, James! ¡Oh, no! Parece que como sus dedos hubieran aumentado en escala. Este es un trabajo para Lola Escala. ¡Lola Escala! ¡Te necesitamos! Que no cunde el pánico, señoritas. Yo puedo resolver su problema usando el factor escala. Tus dedos medían 2 pulgadas. Ahora miden 10 pulgadas. Dos veces, ¿qué número nos da 10? 5. 5 es el factor escala. Ahora, para que quede bien claro, puedo cambiar el ancho, la profundidad y el alto. Mi poder para crear escalas es increíble. ¿Qué te parece, cariño? Mis dedos gigantes caben de nuevo perfectamente en las teclas. Gracias a ti, Lola Escala. No me lo agradezcas a mí. Agradeceselo a las matemáticas. ¡Híjole! ¡Me venció de nuevo! ¡Cómo me gusta ese esmalte de uñas! ¡Odio todo y todos me molestan! Oh, ¡esa Lola Escala siempre se entremete en lo que me divierte! ¡Esto sí que es frustrante! ¡Odio los carros elegantes con llantas pequeñas! ¡Me encargaré de eso! ¡Escaleo! ¡Oh, no! ¡Mira lo que esa criatura horrenda le ha hecho a mis llantas super padres! ¡Lola Escala, te necesito! ¿Cuál es el problema, jovencita? Esa criatura horrenda ha reducido en escala el tamaño de mis llantas. ¡Mi carro está totalmente desproporcionado! ¡Vamos a usar el factor escala! Sus llantas medían 21 pulgadas de diámetro. Ahora miden 7 pulgadas de diámetro. 21 veces divide ambas medidas entre 7. ¿A qué equivale 7 sobre 21? Simplifica 7 sobre 21 y te da un tercio. Un tercio es mi factor escala. Ahora, para que quede bien claro, puedo cambiar el ancho, la profundidad
y la altura. Mi poder de escala es increíble. ¿Qué te parece? ¡Qué coche tan suave! Gracias, Lola Escala. Por todos los demonios, esta chica entrometida que solo quiere hacer el bien me da dolor de cabeza. Escaleo, deja de ser sinvergüenza. Escaleo ha crecido una cucaracha gigante. ¡Destruirá la ciudad! Es verdad. Me pregunto cuántas veces más grande es ahora la cucaracha. Estoy demasiado asustado para hacer un cálculo como ese. Necesitamos a Lola Escala. No teman, ciudadanos. Yo haré el cálculo del factor escala. Una cucaracha mide una pulgada más o menos, pero ahora la cucaracha mide 50 pies, es decir, 600 pulgadas. ¿Qué número multiplicado por 1 nos da 600? En otras palabras, 600 dividido por qué número es igual al 1. 600 dividido entre 600 es 1. La cucaracha fue aumentada en un factor de escala de 600. Ahora, para que quede bien claro, puedo cambiar el ancho, la profundidad y la altura. ¡Mi poder de escala es increíble! Haciendo. ¡Tenemos que destruir la ciudad! ¡Ah! ¡Lola Escala! ¡Me has vencido hoy! Pero regresaré con un plan 5 veces mayor o quizá 10 veces más grande. Y entonces te destruiré. ¡Lola Escala! ¡Salvaste a la ciudad con tus poderes! ¿Pero dónde está Escaleo? Ha escapado esta vez, pero estaré lista si es que regresa. 5 veces más preparada. O quizá 10 veces más preparada.